¿Qué provocó los microsismos de diciembre pasado en Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México? Expertos de la UNAM investigaron, monitorearon la actividad sísmica y analizaron imágenes satelitales. Instalamos 15 estaciones de registro sísmico con sensores de velocidad y aceleración cerca de donde se encontraban tanto el epicentro como el reporte de los daños. Y detectaron una falla geológica. El mecanismo de los microsismos es la reactivación de una falla geológica. Encontramos hundimientos en la parte norte de la falla y eso se parecería más a justamente un tipo de fallamiento conocido como fallamiento normal. La nombraron la falla Plateros-Mixcoac. Decidimos llamarla Plateros temporalmente, Plateros-Mixcoac, porque corre a partir de muy cercano a la zona de Plateros, ¿no? Y cruza prácticamente toda la zona de Mixcoac. ¿Qué profundidad tiene? No lo sabemos. Es parte de la investigación que estamos haciendo. Los epicentros que tenemos por el momento son someros del orden de 1 kilómetro. ¿Cómo se originó esta falla geológica? La hipótesis principal indica que fue provocada por la acumulación de tensión regional. Debido al tectonismo, al movimiento que tienen las placas a nivel regional, se acumulan esfuerzos y si la falla existe, pues en algún momento la fricción que las mantiene pegadas se va a superar y se va a originar un temblor. ¿Representa un riesgo para edificios y casas de la zona? Expertos afirman que es necesario investigar más para dar una respuesta. Nos queda pendiente saber cuáles son las dimensiones de la falla Plateros-Mixcoac, porque puede tener impactos importantes en las construcciones y necesitamos estimar y contrastar cuáles son las acciones que ocasiona esta falla con la normatividad actual. Con uno, Julio Sánchez, Información Útil.